Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel. Hoy nos encontramos siempre en lo que sería sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Invitarlos como siempre para que puedan participar en cada una de las secciones que hasta el momento hemos venido trabajando. Recordarles que ya el día de mañana estamos finalizando con la parte de sección 3. Y vamos a estar ya en nuestra última etapa, donde el día viernes vamos a estar iniciando ya con lo que sería sección 4. Entonces, ya nos quedan solamente 5 días para poder finalizar lo que es el curso. Entonces, pedirles el favor de que vayan avanzando en todas las actividades que se encuentran dentro del aula, así como también los cuestionarios cortos que se encuentran dentro de lo que sería cada una de las secciones. Este día, miren, nos toca trabajar un tema que es como bastante importante dentro de lo que sería Excel, como son las macros. Hoy voy a tratar de poderles explicar las formas y los métodos que ustedes pueden utilizar a la hora de trabajar macros en Excel. Hoy en día, consideran los programadores que macros ya pasó como de moda, ya que existen muchos programas que realizan como mejor lo que es la grabación de una acción que yo hago dentro de lo que es una hoja de cálculo. Pero quiero enseñarles, mostrarles que para nosotros que utilizamos Excel y que en su momento hay usuarios que no son programadores y tal vez trabajan muy bien Excel, les ayuda mucho a que todas aquellas repeticiones que nosotros hacemos dentro de una hoja de cálculo, como cuadricular, como colocar formato, como ordenar, se pueda simplificar a la hora de utilizar macros en Excel. Este tema tiene también 2 días, donde este día vamos a ver más la parte de la teoría y también en este caso diferentes ejercicios. Vamos también a utilizar mucho acciones que hemos hecho ya en lo que sería módulos anteriores, que en este caso el intermedio cuando vimos filtros, y también vamos a poder trabajar parte de acciones que nosotros cotidianamente hacemos dentro de lo que sería Excel. Además de eso, es importante poder reconocer que las grabaciones dentro del macro debemos de ejecutarlas como de diferente forma, ya que dentro de él igualmente tenemos una pestaña que no aparece mientras nosotros no la habilitamos. Pero cuando queremos utilizar, en este caso, macros, tenemos 2 formas diferentes de poderlo hacer. También comentarles que tenemos nuestro foro de consulta, de discusión. Permítanme. Disculpe. También tenemos nuestro foro de discusión que corresponde a la clase número 14. La pregunta de este día dice, ¿qué son las macros en Excel? No sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con macros de Excel. Me gustaría saber que me comente por medio del chat si ya han utilizado macros o han realizado alguna macro dentro de una hoja de cálculo. Me gustaría saber si ya lo han hecho. Pueden contestarme en este caso por el chat para poder conocer si ustedes ya conocen un poco de macro o desconocen la forma de trabajar macros dentro de lo que sería Excel. Voy a compartir nuevamente mi presentación en todo lo que me van contestando en el chat. Voy a pasar lista en este momento
pedirles el favor que puedan activar su micrófono, que puedan contestarme levantando su mano virtual o contestarme en este caso por el chat. Vamos a ver. Catherine dice que nunca la ha utilizado. Sonia dice que desconoce en este caso el tema. Entonces, muy bien, miren, hoy van a aprender un poco de la forma de cómo podemos utilizar macro. Traigo tres ejercicios diferentes si el tiempo nos alcanza. Aún así, el día de mañana vamos a seguir trabajando. Tenemos un ejercicio pendiente del día de ayer y una pequeña explicación que me hizo falta para poder concluir ya con el tema que ya veníamos en este caso trabajando 2 días con la parte de Solver. Pero aún así, si ustedes se fijan, tenía que explicar bastante procedimiento para que ustedes encontraran la lógica de cómo poder trabajar en este caso con Solver. Pero no se preocupen que el tiempo nos va a alcanzar. Muy bien, tiene mucha razón, Roberto. Muchas veces nosotros cuando ya conocemos de cómo trabajar macros, damos ya los libros a lo que son los usuarios, a nuestros compañeros que desconocen para que puedan, se me olvida la palabra que se utiliza, pero que puedan como realizar más rápido eso que de repente les puede costar encuadricular, colocar un formato. Entonces, sí, se trabaja en este caso un libro completo, trabajando las diferentes macros que nos piden o que quieren en este caso realizar y ya nosotros los entregamos y ya les decimos cómo deben de hacer para poderlo trabajar. Hoy quiero enseñarles esa forma de cómo en este caso automatizar una hoja de cálculo con diferentes formas que podemos utilizar macros dentro de lo que sería Excel. Muy bien, miren, Alba Margarita Torres. Brenda Estefanía Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Carlos. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Geisel Elizabeth Zúñiga. Gracias, Elías. Presente. Gracias, Geisel. Ya coloqué su asistencia, Elías. Gracias. Iliana Alejandrina Martínez. Catherine Paola Batres. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias, Nelly Rocibel Ramírez, Néstor Edgardo Herrarte, Roberto Antonio Juárez, Sonia del, Presente. gracias, Sonia del Carmen Ordóñez, gracias, Sonia, Verónica Elizabeth Rivera. Presente. Gracias. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias. Muy amable. Muy bien. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes entornos en los cuales podemos trabajar macros. Al final recordarles que tenemos nuestro foro de participación dentro de lo que es nuestra aula virtual. Como objetivo general de sesión, reconocer terminología de macros, sus usos, tipos y métodos que se pueden aplicar mediante la teoría correspondiente y el uso, en este caso, de ejemplos. Vamos a ver en este momento la parte de la teoría y después vamos a pasar al ejercicio que tenemos pendiente el día de ayer, que espero que lo hayan resuelto. Y después vamos a continuar ya con lo que serían los ejercicios, en este caso, de macro.
La pregunta que todos nos hacemos cuando vamos a trabajar o nos dicen si ya hemos trabajado con macro, ¿qué es una macro en Excel? Dice que si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en algunas ocasiones te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar, esa era la palabra que les quería decir antes, con una macro. Por ejemplo, si todas las mañanas creas un reporte de ventas y en ese reporte siempre das el mismo formato a los textos, se podría crear una macro para que lo haga automáticamente por ti. Las macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. Si hay tareas de Microsoft Excel que realiza reiteradamente, puede grabar una macro para automatizarlas. Dice que una macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. En este caso, después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Las macros se pueden crear, en este caso, por ejemplo, macros para aplicar formatos de celda a un rango, para crear, en este caso, un formato, para introducir datos mediante un formulario, en este caso, etcétera. Tenemos muchas formas para poder crear macro, pero lo importante en este caso de todo es que nosotros tenemos diferentes formas en las cuales podemos encontrar lo que es el comando de macro. Dice que la pestaña desarrollador o en este caso programador, según la versión que ustedes tengan, nosotros podemos tener, por ejemplo, para la versión 2013, decía que se llamaba en este caso programador. En este caso, pueda suceder que en las nuevas versiones pueda volver a tener programador o en este caso desarrollador. Cualquiera de los dos nombres que nosotros en este caso busquemos es el que nos va a dar lo que sería la selección para poder trabajar macros, que sería una forma. Dice que es ampliamente utilizada en las creaciones de macro y de controles de formulario. Sin embargo, dicha pestaña no es mostrada de manera predeterminada en la cinta de opciones de Excel y por lo tanto es importante aprender a mostrarla. Para poderlo hacer, uno de los métodos que les he colocado acá es irse a la pestaña de archivo. Nos vamos en este caso a opciones, buscamos en el cuadro de diálogo personalización de cinta de opciones. Y en la pestaña principal debemos de buscar, en este caso, desarrollador o programador. Poder activarlo con un chequecito y automáticamente nosotros vamos a tener ya dentro del área de trabajo colocado lo que sería la pestaña, ya sea llamada desarrollador o en este caso programador. Tenemos como siempre las ventajas para poder utilizar una macro en Excel. Número uno, reduce la tasa de errores. Con cada comando que se introduce manualmente en la hoja de cálculo, aumenta la probabilidad de cometer un error. Y es que, especialmente cuando se trata de secuencias complejas de comandos y de acciones repetitivas, es muy fácil dar un paso en falso que bloquee incluso al programa al completo. Grabando macros, en cambio, solo esconde un potencial de error el propio proceso de su creación. Por si se hizo todo correctamente, la macro va a funcionar siempre a la perfección. Reduce el tiempo de trabajo. Como las macros se crean una sola vez y se utilizan siempre que se necesiten, ahorran un tiempo valioso que es posible dedicar a otras tareas. Aumenta la utilidad de Excel. Con Visual Basic no solo se pueden programar macros, sino también desarrollar nuevas funciones. De este modo, el usuario tiene la posibilidad de ampliar el abanico de funciones adecuadas a sus necesidades y de simplificar de forma considerable, en este caso, sus fórmulas.
Quiero pasar en este momento a poderles compartir ya. Voy a iniciar con lo que sería el libro de Excel que estuvimos trabajando el día de ayer. Permítanme, creo que es este. Nosotros teníamos el día de ayer este resultado que nos daba, pero acá vamos a comprender. Tenemos dos errores acá. Tenemos el error que nos ha aparecido acá un cero, que no tendría que habernos dado este cero que se encuentra acá. Y otro error es que, si ustedes ven, acá en el punto número 3 dice mínimo que tengo que comprar. Si hubiera sido máximo, entonces sí tendríamos que haber colocado menor o igual. Pero acá dice mínimo que debo de comprar. Quiere decir que como mínimo yo tendría que comprar 25 en este caso de jamones. Pero si ustedes ven acá el resultado me está dando lo contrario. Me está diciendo que puedo comprar 15 unidades. Entonces, en vez de colocar menor o igual, tendríamos que colocar en este caso mayor o igual. Para que no nos dé un resultado como cero, teniendo en este caso una fila adicional, debemos también de introducir lo que sería una restricción que en ningún momento nos puede dar un valor, en este caso de cero, cuando nosotros tenemos una celda. Y por eso la dejé colocada de esta manera, para que cuando ustedes obtuvieran en este caso resultado, pudieran visualizar que iba a aparecer acá un cero, donde está diciéndome Excel que no ha encontrado información en esta celda, o en este caso en esta fila, y por eso aparece acá. Aunque es un error mínimo, debemos siempre dentro del cuadro que estamos trabajando poder crear la corrección. Aún así, teniendo en este caso las restricciones que queremos, y un resultado que aparentemente podríamos haber dicho que estaba bien, tenemos nuestro total de presupuesto que en comparación ha sido en este caso el correcto. Entonces acá, miren, nos vamos a ir para lo que sería datos, volver a ir a trabajar en este caso Solver. Quiere decir que este vamos a realizar un cambio en él y vamos a colocar que sea mayor o igual. En este caso voy a dar aceptar. Vamos a volver a hacer el cambio en este, que sea mayor o igual. Y voy a realizar el siguiente cambio, que sería este, que igualmente va a ser mayor o igual. Ahora les pregunto, sin dar en este caso ninguna acción, ¿lo hicieron ustedes? ¿Alguien que me pueda decir los valores que les dio en los resultados de la... del rango de C4 a C6? ¿Alguien que me diga si lo pudieron realizar? Yo no tuve el tiempo de hacerlo, pero según entiendo, creería que me tendría que dar la misma cantidad de que es del mínimo que tengo que comprar, que es 25 jamones, 15 chorizos y 7 quesos. No, no me va a dar eso porque eso es lo mínimo que yo puedo comprar. Quiere decir que él en el presupuesto que está realizando, como mínimo puedo comprar 25, pero de ahí puedo comprar 27, 28, puedo comprar 30, pero no puedo comprar menos de 25. Porque la restricción que me está colocando que como mínimo tengo que comprar 25 de jamón, 15 de chorizo y 7 de queso. Vamos a ver acá. Ah, muy bien. Elías dice que tiene que poner el signo de mayor o igual al número mínimo de compras, ajá, que es lo que hemos hecho en este momento. Dice que así lo hizo y le dio lo que sería el resultado. Muy bien, vamos a eliminar entonces este cero que tenemos acá, miren, y vamos a colocar lo que sería una última restricción. En ella le vamos a decir que estas celdas que se encuentran acá, que son las referencias que nosotros tenemos, deben de ser igual, en este caso, a entero. Y ya van a ver el cambio que va a efectuar acá. Voy a dar en este momento aceptar.
ya que he realizado acá lo que sería la restricción, vamos a... Ah, perdón, perdón, perdón. No le puse ser, perdón. Permítame. Acá. ¿Cuál sería la que acabo de hacer? Esta voy a cambiar. Entonces, esa tendría que ser en este caso igual a que hacer, para que no me vuelva a aparecer. Muy bien. Entonces, ya tengo acá. Voy a resolver en este momento. No permiten la solución. Disculpen. Aceptar. Vamos a ver acá qué ha sucedido. Me cambió acá la celda. Tengo esta celda que sería de 8. Tengo C4 mayor o igual que 25. C4 es igual en este caso entero. Este tiene que ser, perdón, acá tendría que ser este mayor o igual que 0. Así tendría que ser. No igual, sino que mayor o igual. Vamos a ver ahora, ya lo tenemos todo. No me está dando la resolución. Vamos a ver. Ese tiene que ser igual a 0. C4 mayor o igual que 0. Vamos a quitar esta restricción. Vamos a ver si ahora lo resuelve. No. Vamos a... Vamos a ver. Ya tenemos acá este. Muy bien. Vamos a quitar entonces. Este debe ser igual a entero. Ajá, ya coloqué, miren, que sea mayor o igual que 7, mayor o igual que 25. Ya sé, ya sé. Ahí está. Hoy sí me lo va a resolver, porque ya nosotros tenemos valores acá. Se puede encontrar el punto. Tenemos esto. Mayor o igual, entero. Que sería este que se encuentra acá. Mayor o igual que 25, mayor o igual a, sí, que 7. Que 25, y en este caso que 15. De 4 es amor. De 4, permítanme. De 4, ajá. C5, que sería en este caso chorizo, sería 15. Y acá C7. Sí, ya está todo bien. Tengo ahí la celda. No sé Porque por qué. dice. En donde ha puesto para el límite mínimo de 7 quesos, dice C7, no debería ser C6. ¿En dónde? Acá. Ajá. Ah, permítame, permítame. Voy a cambiar. Vamos. Ay, sí, acá está. Tiene razón. Sería este, ¿verdad? Sí. Ahí está. Hoy sí. C4, C5, C6. Muy bien, vamos a resolver. Hoy sí. Ahí está. Pero ya esta sería la respuesta que nos da. Pero si ustedes ven, y no sé si al compañero Elías también le sucedió que aparece acá un cero. Y ese cero no debe de colocar, no debe de posicionarse acá. Entonces, aquí es donde vamos a agregar la restricción, que este tiene que ser mayor o igual que el cero. Voy a darle acá. Aceptar. Y entonces ahora vamos nuevamente a resolver. Aceptar.
Perdón, hay que resolver. Voy a quitar el chequecito acá, que no lo voy a quitar. No tendría que darme ese cero que se encuentra acá. Quiero ver si me lo vuelve nuevamente a colocar porque ya se encuentra con la restricción que voy a colocar en este momento. Ahora sí voy a darle a aceptar. Sí, ya este valor ya estaba igual como los valores que tenían en ese caso cuando ya habíamos hecho la primera resolución y por eso se encontraba acá. Pero ya se dieron cuenta que al volver nuevamente a realizarlo, acá yo debo de decirle esta restricción para que no aparezca este cero acá. Lo que quiero mostrarles es que cuando nosotros realizamos acá, miren ya el resultado que nosotros tenemos, le voy a dar la opción de responder, que es algo que me hizo falta el día de ayer, y le voy a decir que ahora quiero un informe. Le voy a dar acá a aceptar. Nosotros tenemos en este momento presentado ya la resolución que nos ha arrojado, en este caso acá, Solver. Pero, ¿qué sucede? Que yo necesito que él me dé un informe de lo que corresponde a esta información que yo tengo acá. Entonces, ya que nosotros hemos seleccionado y hemos colocado informe de esquema, que es lo que necesito, yo voy a dar acá lo que sería aceptar y quiero que vean que automáticamente se va a colocar acá una hoja donde me está arrojando la resolución que yo he tenido acá. Ya ustedes ya saben que es un esquema. Yo puedo visualizar, miren, todo. El motor, que en este caso sería GRG no lineal, el tiempo de la solución, que fue de 0.031 segundos, las interacciones, que serían subproblemas, en este caso, que no encontró opciones de solver, el tiempo máximo ilimitado. O sea, si nosotros queremos mostrar qué sería la resolución que tuvo solver o cómo fue que nosotros hemos encontrado ese resultado, entonces nosotros le pedimos a Solver que nos dé un informe y automáticamente ustedes pueden observar acá que nosotros tenemos el resultado que él nos arrojó. ¿Qué es lo que le vamos a entregar a nuestro jefe? Esa información también. Adicional, en este caso, el resultado que nosotros hemos concluido ya acá con la información. No puedo tener como mínimo 7, me ha colocado acá 10. Como mínimo tengo, en este caso, 15, me ha colocado 16. Como mínimo tengo 25 jamones, me ha colocado 29. Al final, el total que yo tengo de compras, que serían 3,000, es el total de presupuesto que igualmente Solver me ha determinado acá con el pedido, en este caso, óptimo. Y además de eso, yo puedo tener una resolución. Esta información, ya teniéndola junto con la resolución que nos ha dado, es lo que nosotros le vamos a entregar ya a nuestro jefe como resultado final. Lo que Solver ha hecho para obtener el resultado que ustedes están observando ya acá con su información ya final. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Muy bien. Voy a colocarles otro ejercicio que se encuentra dentro del aula virtual, que yo me recuerdo que la docente, en este caso, creo que es el que explica. Ya no lo pudimos trabajar, pero yo lo tengo, no creo que sea este, es este, miren. Yo lo tengo acá con otras cantidades, se los voy a colocar siempre dentro de lo que es el aula virtual, dentro del grupo de WhatsApp, perdón, para que traten la manera de poderlo, en este caso, resolver. Si no, voy a tratarles de poder explicar en un documento, en este caso de Word, para que puedan tratarlo de hacer. Traten de hacerlo. Créanme que está bastante interesante también este ejercicio, porque al final lo que requerimos acá es que el total de horario que tenemos por cada uno de los días se minimice con los empleados y vamos a jugar con los días de descanso que ellos tienen acá. Acá en el cuadro aparece cuál sería la celda objetivo,
la celda en este caso a cambiar y las restricciones. Lo que voy a agregarles acá es el cuadro de cuáles serían las restricciones que ustedes pueden colocar acá para que puedan tener al final la demanda total que nos pide en este caso cada una de lo que corresponde a los días, que se minimice a lo que tenemos acá. Esta sería la demanda que tendríamos que tener para cada uno de ellos. Yo creo que este ya está resuelto acá porque ya tengo acá el informe. Pero en el total de horarios está muy alto. Y entonces acá en el ejercicio se colocan los horarios que tendría que tener por cada día. Eso es lo que ustedes van a resolver para poder, en este caso, minimizar lo que sería el salario semanal que se tiene, que en este caso está bastante alto. Muy bien, voy a pasar a compartirles ya lo que sería mi libro para poder trabajar lo que serían las macros. Ya les dije que vamos a estar trabajando este día y el día de mañana con lo que sería el tema de macros. Fíjense acá, miren. Voy a iniciar con este ejercicio. Solo déjenme subir esto para que puedan trabajar. Para poder trabajar macros, nosotros tenemos dos formas de poderlo hacer. Una es colocando, en este caso, programador dentro de lo que sería el área de trabajo, que en este caso serían las pestañas. Para poderlo colocar, me voy a lo que sería más comandos. Esta es otra forma. En lo que es en la presentación, les decía que teníamos que irnos a archivo y ahí dar clic, en este caso en opciones. Pero también lo podemos hacer de esta manera. Al darle clic a la barra de acceso rápido, al irnos a más opciones o a más comandos, le voy a dar personalizar, en este caso, la cinta de opciones. Y en estas pestañas que aparecen al lado, en este caso derecho, pueden observar que ya tengo el chequecito de programador. Si, por ejemplo, ustedes no lo tienen en su libro de Excel, deben de aparecer o debe de aparecer de esta manera. Lo que debemos de hacer es darle un chequecito, en este caso darle la opción de aceptar, para que automáticamente nos va a aparecer después de lo que sería automatizar en mi caso. Quiero que puedan observar, ya el día de mañana vamos a estar viendo y explicando cada uno de ellos. Hoy lo voy a hacer del método que hoy en día es más simple para poder trabajar en macro. Acá es si yo quiero trabajar una macro desde cero, o sea, crearla. Pero si nosotros vamos a grabar una macro, yo me puedo ir a la pestaña de vista sin tener programador. Y si ustedes ven, al final de los grupos aparece el grupo de macro. Entonces, esta sería la primera forma que les voy a enseñar este día. Y que si yo considero que si Excel ya tiene un grupo dentro de lo que es la pestaña de vista, solo que queramos trabajar ya Visual Basic, entonces vamos a entrar a la opción de programador. De lo contrario, podemos trabajar desde acá, donde al darle un clic al comando, podemos ver macros ya en este caso grabadas o grabar en este caso una macro. Hasta el momento, nosotros hemos venido trabajando con la extensión .xlsx. Yo creo una acción dentro de una hoja de cálculo y solo con darle clic en guardar, automáticamente queda guardado en mi libro. Pero cuando estamos trabajando en macros, no es así. Debo de guardar mi libro con la extensión para macro. Quiero decirles que si usted se acostumbra primero a grabar la macro y después a guardarla, está cometiendo un error desde ya. Porque si se llega a ir la energía y su computadora por un motivo se reinicia. Si usted ya su tiempo es corto y cierra el libro y considera usted que ha guardado los cambios y no lo guarda con la extensión para macro,
todo lo que ha hecho se elimina. Entonces, lo primero que debe de aprender es que cuando va a crear macros dentro de un libro, debe de guardarlo. Y no se va a guardar este libro que yo tengo acá, sino que recuérdense que al guardarlo con otra extensión, lo que va a suceder es que se va a crear un nuevo libro con la extensión de macro. Voy a compartirles en este momento lo que sería mi pantalla completa para que puedan visualizar. Yo tengo acá mi carpeta de la sesión que estamos trabajando este día. Y quiero que visualicen, por favor, voy a colocar otra vista para que vean los iconos. Y que puedan observar que estos tres que son libros de Excel tienen, en este caso, el mismo tema, la misma visualización. Yo estoy trabajando ahorita con este libro, que es el que tengo o que tenía en este caso acá en pantalla. Ahora bien, ya vieron ustedes que tengo tres libros. Ahora me voy a ir a la opción de archivo, le voy a dar guardar como, en este caso voy a direccionarme a la carpeta y estando acá en la opción de tipo, voy a decirle que quiero buscar, quiero guardar el libro de Excel habilitado para macro. Quiero que se den cuenta. Miren, voy a regresar nuevamente. Quiero que vean, por favor, perdón, ahí está. Voy a regresar nuevamente acá. En este momento, por ser la misma extensión, se visualizan los libros. Pero cuando yo le digo que quiero un libro de Excel habilitado para macro, ya no se visualiza dentro de la carpeta. Porque le estoy diciendo que ahora va a tener otra extensión diferente, que sería la extensión .xlsm. Voy a darle, en este caso, guardar. Les voy a compartir nuevamente y quiero que se den cuenta que ya tengo acá mi libro habilitado para macro. Esto es lo que usted debe de tener guardado para que usted pueda crear todas las macros dentro de Excel y que automáticamente al darle clic, como siempre lo hemos trabajado, dándole clic en guardar, se vaya guardando tanto las acciones que vayamos haciendo simples como las macros que vamos creando. Si usted se acostumbra a guardar macros hasta después, créame que va a empezar a cometer muchos errores, muchos dolores de cabeza, porque puede llegársele a olvidar que ha creado macros en ese libro. Puede llegar un compañero a tocarle su computador y cerrarle el libro y no guardarlo como macro. Se va a guardar solamente las acciones que usted hizo normal, pero todas las ejecuciones de macro que usted ha grabado se eliminan automáticamente con la extensión .xlsx. Si yo doy clic derecho acá y me voy a la opción de propiedades, es la forma en la cual usted va a poder visualizar con la extensión que estamos trabajando, que es la .xlsm para macro. Otra opción de visualización es que quiero que vean que tenemos acá ya dos extensiones diferentes. La de macro se aumenta lo que es un signo de admiración, porque al final lo que él hace es como una vinculación de guardar. En su programa, en todo lo que él hace, lo que hace es una vinculación de guardar. Y es por eso que se ejecuta de esta manera. ¿Ha quedado claro esto que acabo de explicarles, cómo poder guardar una extensión para macro o tienen alguna consulta? Absolutamente todo claro. Muy bien, gracias. Quiero que visualicen por favor ya el nombre que tiene la extensión, ya no .xlsx, sino que .xls. Quiere decir que esta es otra forma que yo puedo identificar que mi libro está guardado para macro. ¿Qué tengo para el primer ejercicio que quiero mostrarles? Permítanme que voy a subir acá. Yo tengo mi menú
que tiene la opción para irme para Windows, para Internet, para Word, para Excel y para Power. Por tiempo, yo ya trabajé todo el formato. Si me voy para Windows, dentro de Windows, me puedo ir para Internet o regreso a menú, que es donde acabo de estar. Si, por ejemplo, yo me voy para Internet, tengo nuevamente mi menú que quiero que me regrese y tengo en este caso para poderme regresar a la hoja de Windows. Si me voy para Word, tengo mi menú que puedo regresarme a mi menú o en este caso puedo irme para Excel. Y si estoy en Excel, puedo también regresarme a mi menú o puedo irme en este caso a la hoja de Word. Y por último, dentro de la hoja de PowerPoint, puedo irme en este caso a menú o irme para Internet. Póngase a imaginar de que dentro de este libro lo que queremos crear es una acción automática para cada una de las hojas de lo que vamos a trabajar. Yo he colocado estos nombres como referencias. Póngase a imaginar que la empresa dentro de ella tiene diferentes sucursales. Dentro de esas sucursales acá tenemos mucha información que vamos colocando y nosotros debemos de simplificar a la hora de regresar. Cuando nosotros trabajamos hojas, se han dado cuenta que entre más voy creando, se va yendo hacia un costado donde ya no las puedo observar. Y entonces, yo quiero crear y automatizar este libro para que dentro de lo que son las hojas, yo me regrese al menú donde tengo todo el contenido o pueda estar solamente en lo que sería la hoja donde quiero trabajar. Al final, este libro va a quedar sin visualización de hojas porque ya no las voy a necesitar y porque no quiero que nadie visualice esas hojas. Pueda suceder que exista en esta hoja que yo voy a dejar como vista un menú que solamente me lleve a dos hojas que se encuentran dentro de este libro. Y con eso estoy simplificando que nadie más pueda observar como yo he creado y guardado este libro, el poder ver las otras hojas que están creadas, porque en su momento voy a ocultarlas todas ellas. Porque ya automatizado con macros, voy a trabajar solamente dentro de cada una de las hojas, las cuales me va a llevar donde yo he colocado o donde le voy a pedir que lo haga. Ya dándoles la explicación de lo que tengo en este libro, que ya guardé en este caso como macro, voy a crear lo que serían 6 macros. ¿Por qué 6 macros? Porque yo necesito que cada uno de estas formas que tengo acá tenga una macro guardada y que ella me lleve al destino donde tengo en este caso los nombres. Y además de eso, que se va a llevar a Windows, Internet, Word, Excel y PowerPoint, quiero que cada una de ellas siempre me regrese en este caso a menú. Entonces, es por eso que voy a crear 6 macros dentro de lo que sería este libro. Una de las formas para poder crear en este caso macros, como les mencionaba, es yéndome a la pestaña de vista. Me voy en este caso a macro y vamos a conocer la ventana de macro. Quiero que se den cuenta que nombre de macro. Nunca, nunca puedo colocar un nombre con espacio. No me lo permito. Número 2 como restricción. No puedo colocar la palabra Excel porque me va a tirar un error de programa. Recordarles que ese es el nombre que tiene el programa. Se llama Excel. Entonces, una macro no puede ser guardada con el nombre de Excel. Y número 3.
todas las abreviaciones que usted utilice dentro de este libro ya no se van a poder utilizar como referencia de lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, si yo trabajo con teclas de métodos abreviados, debo de saber que si lo coloco en mayúscula, para poder mandar a llamar la macro, debo de presionar control, mayús y la letra. Entonces se agrega lo que sería una tecla adicional para poder mandar a llamar esa macro. Número dos. Si coloco, en este caso, en minúscula, y por ejemplo, coloco la letra C, nosotros ya sabemos perfectamente que la letra C, al presionar control C, lo que hace es copiar. Y dentro de este libro, nunca más voy a poder colocar control C para realizar la acción de copiar, porque entonces lo que voy a hacer es mandar a llamar mi macro. Si usted utiliza teclas de abreviación, es prohibido poder utilizar las teclas Z, X, C, V, A, S, Y, P, quiero ver cuál otra, y G. No se deben de utilizar porque usted mismo puede cometer el error de que nosotros ya tenemos como nuestra grabación de que control se copia, que control V pega, que control X corta, y al realizar una de esas acciones y usted ha creado un macro con esas teclas, lo que va a hacer es mandar a llamar solamente dentro de este libro, porque esa es la tecla de abreviación que usted utilizó para la creación de macros. Entonces, lo que se recomienda es trabajar con formas, para que así se pueda ir generando formas y esas formas se vaya introduciendo la macro que hemos creado. Guardar macro en, ya tengo mi libro guardado con lo que sería la extensión de macro, entonces sería en este libro. Y como descripción, por ejemplo, yo trabajo con 12 macros en un libro. Es importante que usted pueda ir colocando una descripción de lo que hace esa macro, por si en algún momento llega a pasar un tiempo y entonces usted quiere saber qué hizo para poder trabajar esa macro. Entonces es importante que aquí usted vaya colocando una pequeña descripción. En esta macro la utilicé para guardar formato de color verde, por ejemplo. Esta macro se creó para poder guardar una forma que creara automáticamente y me pasara para otra hoja y me creara lo que está horizontal, vertical, por ejemplo. Acá sería como una pequeña descripción. Si es necesario en su momento, lo puede colocar. Si usted no lo requiere, igualmente no es necesario porque no dice la teoría que debe de colocarlo para que pueda darle a aceptar y creer. Número cuatro, como acción, cada vez que nosotros iniciemos una macro, la barra de estado se va a posicionar un cuadro, que es donde él va a estarme grabando la macro. Yo tengo dos formas de parar la macro, yéndome acá y darle stop, o automáticamente, o se me hace más fácil en la barra de estado, en el botón que aparece, darle un clic para que pare la macro. Con la acción que yo haga, que automáticamente pare en el momento que ya necesito hasta ahí la macro. Teniendo ya estas recomendaciones que les he dado, voy a grabar mi primera macro, que en este caso la voy a nombrar como Win, déjenme colocarle en mayúscula, como Windows. Al colocar el nombre, igualmente puedo colocar un guión bajo, lo importante es no colocar en este caso espacio. Entonces, voy a dar en este momento aceptar, bueno, igualmente debo de estar posicionada desde donde quiero que en este caso inicie mi macro. Yo quiero iniciar desde menú porque en él quiero que me lleve hacia donde quiero que pare, en este caso, mi macro. Entonces, estando en menú en este momento, posicionada en cualquiera de las celdas, yo voy a dar en este momento aceptar.
Vamos a ver, me está diciendo, para la versión que yo tengo, me está diciendo que es muy corta. Vamos a colocar window, así, window. Entonces ahora voy a dar en este caso aceptar. Quiero que vean que ya se encuentra acá el botón. Me voy a ir para Windows, que es el que necesito. Y acá, miren, voy a dar un clic para que él vea que acá quiero estar posicionado. ¿Qué va a pasar en este momento? Yo voy a parar mi macro en este momento. Me voy a posicionar acá, miren. Y ahora yo quiero saber si mi macro ya se encuentra dentro de este libro. Para tener una forma, lo que voy a hacer es seleccionar. Ya que he seleccionado, voy a dar clic derecho. Y dentro de estas opciones que tenemos acá, yo tengo asignar macro. Quiero que se den cuenta que ya me aparece acá Windows 2. Le voy a dar en este caso aceptar. Y si la macro, quiero que se den cuenta que si yo ahora me posiciono en Internet, sigo teniendo mi puntero bidireccional. Pero ahora que me coloco en Windows, o en este caso la forma de Windows, ya me aparece como una manita. Eso quiere decir que ya está creada mi macro. Miren, voy a seguir trabajando mi macro para irme a Internet, Word y así en cada uno de ellos. Nuevamente, macro, grabar macro. Esto lo voy a seguir haciendo continuamente. Internet. Le voy a dar en este caso aceptar. Me voy a ir para Internet. Me voy a posicionar y voy a parar mi macro. Voy a crear la siguiente. En este caso, nuevamente me voy para macros, grabar macro. Ahora la voy a nombrar como Word, en este caso, 2. Perdón, Word 22. Si no, no me lo va a hacer. Entonces, ahora voy a dar clic, en este caso, en aceptar. Me voy a ir para Word. Me posiciono y paro mi macro. Voy a regresarme en este momento a menú. Voy a dar clic derecho en Internet. Asignar. Internet. Aceptar. Voy a darle clic derecho en Word. Asignar macro. En este caso acá tengo Word 22. Aceptar. Ya tengo mis macros. Reviso. Y ya tengo ya tres macros creados. Nuevamente. Me voy para acá, grabar macro. A esta la voy a llamar hoja de, así. Ya que tengo el nombre de la hoja que requiero, voy a dar aceptar. Me voy para acá, me posiciono, paro mi macro. Voy a crear la última, grabar macro. En este caso, PowerPoint 2, si no me puede dar conflicto. Entonces, ahora miren, voy a dar en este momento aceptar, me voy para PowerPoint, me posiciono y paro mi macro. Me regreso a menú, clic derecho, siempre que estén los puntos de acción dentro de lo que sería la forma, asignar macro. Esta sería este nombre que le hemos colocado. Y ahora nuevamente clic derecho, asignar macro, que sería Word. Reviso. Y reviso acá. Ya tengo las cinco macros creadas. Para poder crear la sexta, puedo crearla en cualquiera de todas estas cinco hojas que tengo acá. Yo me voy a posicionar, por ejemplo, en Word. Voy a irme para macro. Le voy a colocar en este caso menú 2 y voy a dar aceptar. Me regreso a menú, me posiciono y paro mi macro. Y ahora a cada forma que tengo como menú, le voy a asignar la macro. Nuevamente asignar macro, que sería menú, me posiciono en el otro, clic derecho, asignar macro, menú, porque todos necesito que se vayan para la macro que acabo de crear. Entonces, independientemente donde se haya creado, se va a ubicar siempre en la hoja llamada, en este caso menú.
Hoy pruebo y ahí se encuentra. Me voy para menú. Me voy para Excel, por ejemplo, menú, PowerPoint, menú, Internet, menú, Word, menú. Ya creé las 6 macros que son las que necesito para poder ejecutarlas dentro de la hoja. Ya que tengo para poderme llevar, miren, estoy en Windows, entonces debo de crear esta macro también dentro de esta forma. Asignar macro, esta se tiene que ir para Windows. Aceptar. Vamos a ver. Sí. Esta se debe de ir para Internet. Busco Internet. Aceptar. Vamos a probar. Sí. Esta, me voy a regresar a menú y me voy a ir para Word. Acá tenemos Excel. Asignar macro de las que ya tenemos en este caso creadas son las que nos van a ayudar. Sería este. Vamos a ver, hoy vamos a asignarle Word. Acá tenemos Word. Y quiero ver cuál nos haría falta. Ya tenemos menú, Internet, menú Word. Perdón, acá Excel, Word, menú PowerPoint. Ah, me falta esta Internet. Nuevamente la voy a seleccionar bien. Asignar macro, en este caso Internet. Ahora vamos a probar. Ahí está, miren. Yo creo que ya no tengo ninguna por efectuar. Ya creé todas las macros que necesito y que igualmente me siguen sirviendo para las formas que tengo acá dentro de cada una de las hojas en donde el nombre, por ejemplo, Word. Estando en Word, yo necesito siempre, siempre irme para Excel. Ya que he trabajado completas las 6 macros, todas ellas ya están guardadas dentro de lo que sería la información o la acción que estoy haciendo en este momento. Voy a darle también guardar y miren, teniendo mi libro de Excel con la extensión que necesito, no hay ningún problema porque estoy realizando lo que siempre hacemos, que queramos guardar. Hoy vamos a seguir los cambios. Ya que tengo mis macros, miren, me voy a ir a la opción de más comandos. Déjenme en este momento bajar acá. Me voy a ir a la opción de avanzadas y acá en avanzadas, voy a ir a buscar la opción de hojas. Acá está. Mostrar pestañas de hojas. Voy a quitar el chequecito y miren acá, darle aceptar. Voy a darle un clic acá. Y quiero que vean cómo he automatizado lo que es mi libro de Excel con Mac. Si usted quiere, por ejemplo, para esta forma, poder quitar las opciones de pestaña, usted se va a ubicar donde quiere que el usuario se encuentre, poder crear las macros que necesita y que él solamente, yo tengo 6 hojas, puedo tener 10, 15, y él solamente pueda direccionarse a 2 o 3, pero acá no, miren. Acá lo tengo completo, porque si me voy, en este caso, a menú, yo puedo irme automáticamente a cualquiera de las hojas, trabajar en ella. Yo lo que he hecho es colocar acá el fondo, pero puedo trabajar en ella lo que requiero y poderme regresar para donde necesito seguir viendo más o creando más información. Regresarme, en este caso, a menú. Acá puede ser el nombre de la empresa, el nombre de todos los empleados, en este caso los pagos mensuales. Lo importante es que usted pueda ya en este momento automatizar con una extensión .xlsm una macro y que pueda direccionarse hacia donde usted quiera. ¿Ha quedado claro lo que acabo de explicar o tienen alguna consulta?
Hola. ¿Ha quedado claro? ¿O tienen De mi alguna parte, pregunta? todo claro. Muy amable para los Todo demás. claro. Todo claro. Gracias. Muy bien, miren. Esta sería una forma en la cual nosotros podemos trabajar de una forma fácil lo que serían macros en Excel y que nos ayudan a que ya nuestro libro de trabajo pueda hacer un cambio en el cual solamente dentro de las hojas van a tener el permiso para poderse posicionar donde nosotros les hayamos indicado, ya sea en algunas hojas, en varias hojas o en todas las hojas que se encuentran dentro de lo que sería nuestro libro de Excel. Esta sería entonces la primera parte en la cual iniciamos trabajando lo que serían macros en Excel. El día de mañana traigo otros ejercicios un poco más dinámicos. Ya ustedes ese día aprendieron la forma de poder crear lo que es una macro. Los invito a que puedan ir realizando los ejercicios que se encuentran dentro del aula virtual, invitarlos a que puedan colocarle la extensión correcta para que ustedes puedan ya realizar ejercicios con macros, igualmente como se encuentra dentro del aula virtual. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Voy a dejar de compartir y nos vemos el día de mañana en continuación del tema que corresponde a Max. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.